Hoy por fin se ponen en funcionamiento estas modernas instalaciones que se veían necesarias. Este centro de recepción de visitantes, como sabéis, va a dar un paso de calidad, ¿no?, a lo que es la marca de excelencia que es la visita del Caminito del Rey, un entorno privilegiado, excelente, y que gracias a esto va a darle un toque más de sostenibilidad al turismo interior, la dinamización de nuestros pueblos de la provincia para luchar contra la despoblación. Se ha hecho un buen trabajo. Este es un ejemplo de éxito. Esta es una historia de éxito. Una historia de éxito donde se puede comprobar la importancia que tiene la Diputación, el valor que tiene el organismo supralocal como la Diputación y la propia colaboración y cooperación institucional. Es una historia que tenemos que repetir en toda Andalucía.